microphones at the last outpost, a mile from the middle of nowhere. Sometimes I beat the solitude, the meters and the dials are like ice, they lay on so en el National Monument, esperando a ver si arranca una excursión para ver el Barrio Rojo, aunque no sé yo si llegaremos a verlo porque aquí los amigos están bastante cansados, están un poco tiradillos la verdad. Hola chavales, pues vamos a ello, vamos a entrar en el Barrio Rojo y esperemos que Adri no se quede allí. Al final hemos encontrado, sin querer, cosas que ver. ¿Cómo te lo chocas? Te quitas, ¿eh? ¿Vale? ¿Eh? Entonces, pues vamos a ver un poquito. Mientras no me digan que lo acabe. Es la cuarta vez que oigo esta canción. Es verdad. Uy, decía, uy, que me da un pato. Confe día 1. Corta, corta. Hola, son las 9 menos 5 y acabamos de llegar de un paseo. Corta, tía, o sea, no me jodas, vamos a hacerlo un plan bien. Hemos descubierto que para entrar a este gran tienes que tener una estatura mínima, porque no hay ni niños ni sudamericanos. Alex, tú no lo veas esto. Bueno, Alex, sobrepasa la estatura. Ya, pero eso. Sí, Alex, sí, pero es que Alex no es de pedigrí. Corta, corta. Pero... Hola, son las 9 menos 5 y acabamos de llegar de una vueltecita por el centro de Ámsterdam, por el Barrio Rojo. Como veis, ha llovido bastante y nada, la ciudad está bien, pero el transporte es un caos. Hay mucho tranvía, mucho coche, mucho ciclista frustrado. Bueno, sí, está bien, pero tendremos que ver más cosas y espero que el tiempo no esté. ¡Vamos de putilla! Ya
La de Bogotá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo tiene el chocho?